El objetivo de esta presentación es entender qué es un objetivo y saber qué características deben cumplir para poder afirmar que un objetivo está bien redactado. Para ello, primero veremos la definición de lo que es un objetivo, luego veremos las características principales que debe cumplir y finalmente unas conclusiones. Lo primero es la definición, ¿vale? Sacándola del libro de Robbins y Kudler, básicamente lo que vemos es los objetivos son los resultados o propósitos deseados y estos guían a las decisiones de la administración y forman los criterios contra los cuales se miden los resultados. ¿De acuerdo? Serían de las primeras fases de la planificación. Una de ellas es fijar los objetivos para posteriormente decidir cuáles son los métodos, por qué caminos, cuáles son las acciones que vamos a llevar para conseguir dichos objetivos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, para poder decir que un objetivo está redactado, que está bien redactado, asumimos que tiene que cumplir en principio como cinco características, ¿vale? Estas características en inglés saldrían de la palabra smart, que sabemos que quiere decir inteligente, ¿vale? Y sería, la primera característica es que tiene que ser específico, la siguiente medible, alcanzable, orientado a resultados y finalmente la última característica es que debe ser acotado en tiempo. Bien. Si buscamos información, bibliografía, si buscamos en internet, veremos que existe abundante documentación sobre esto y que muchas veces cambian algunas palabras por otras, ¿vale? Es decir, yo he considerado, que esto es las características más importantes que debe tener un objetivo. Siempre luego ya depende de la interpretación que le podamos hacer a cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Bien, la primera, específico, ¿qué quiere decir? Es lo más concreto posible para identificar lo que desea lograr. Tenemos que evitar que sea ambiguo. Si podemos decidir quién, si podemos fijar en el objetivo quién, habría que ponerlo, ¿vale? ¿Qué? ¿Dónde lo vamos a conseguir? Si lo que queremos es una reducción del consumo de electricidad, podríamos, si queremos acotar, decir que lo queremos en toda la organización o lo queremos en el departamento de mantenimiento o en el departamento de lo que quiera que sea, un determinado edificio, ¿vale? Es bueno fijar el objetivo para que luego unos por otros no se hagan las cosas, ¿vale? Entonces es quién, si sabemos ya en ese momento quién lo debe hacer, aunque es posible que no sea recomendable en estas fases iniciales, ¿vale? Como veremos luego en las conclusiones, en realidad depende de a qué parte de la organización corresponde el objetivo. Bien, una característica fundamental es que debe ser medible, ¿vale? Pero no solo que sea medible, es decir, por definición que se pueda medir, sino que se puede medir de una manera fiable, ¿vale? Es decir, con el paso del tiempo podemos asumir que la medida siempre se produce de la misma manera. Si, como en el ejemplo antes, lo que queremos hacer es reducir el consumo de luz, de electricidad, obviamente tendríamos un contador que sabemos que es fiable. Ahora, si lo que queremos es mejorar el servicio de atención al cliente en determinado servicio, tenemos que asegurarnos de que se mida bien y se mida siempre igual, ¿vale? Es decir, es fundamental esas tres características para que medible cumpla bien sus características. La tercera característica es alcanzable. Es decir, el objetivo es que el trabajador, pueda alcanzar el resultado, que sea realista, pero simultáneamente debe ser desafiante. Es decir, alcanzable no quiere decir que sea sencillo, es decir, debe ser un objetivo ambicioso, pero debe ser alcanzable dentro de las posibilidades del trabajador. La cuarta característica es que debe ser orientado a resultados, ¿vale? En la medida de lo posible no debería ser una acción, ¿vale? El objetivo no es cambiar, siguiendo el ejemplo de la luz, no es cambiar las bombillas y ponerlas todas de bajo consumo. Eso es uno de los mecanismos para conseguir el resultado que queríamos, que era reducir el consumo de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, orientado a resultados es eso, es decir, tenemos una manera de alcanzar un resultado que nosotros deseamos y a partir de ahí podremos encontrar 5 o 10 maneras de conseguir estos resultados, de los que tendremos que elegir la que mejor nos sirva, la que mejor persiga, nuestros resultados. A partir de ahí, obviamente necesita un plan de acción que debemos continuar. Esto podría llegar a tener sus excepciones, ¿vale? Es decir, si estamos hablando de un nivel mucho más bajo de la organización, estamos hablando de un trabajador que acabamos de poner, no le podemos poner objetivos a grandes, a muy largo plazo, porque igual podría ir un poco perdido el trabajador, y a determinados trabajadores sí que le podemos fijar un objetivo de que hoy debes cambiar 28 luminarias, ¿de acuerdo? Eso es un objetivo
No es un objetivo, digamos, orientado a resultados como anteriormente he dicho, que sería disminuir, hacer disminuir el consumo de energía eléctrica, sino que lo que buscaríamos es el plan de acción, un objetivo que surge de un plan de acción para conseguir un objetivo que esta vez sí está orientado a resultados. Entonces, en función del nivel de la organización, deberíamos intentar que fuera orientado a resultados, pero debemos asumir que un objetivo que es durante el día de hoy vas a fabricar 1000 piezas, es también un objetivo bien planteado. Y por último es acotado en tiempo. De nada sirve poner un objetivo si finalmente no sabemos en cuánto tiempo lo debemos cumplir. Si quiero reducir el consumo de energía eléctrica en un 20%, no es lo mismo hacerlo en los 6 primeros meses que en el primer año, que en los 10 primeros años. ¿De acuerdo? Entonces, debe ser cumplido en un plazo determinado, de tal manera que obviamente cumpla las características de alcanzable, ¿vale? Es decir, debe ser desafiante, pero debe ser posible, ¿vale? Entonces, estas son las 5 características que debe tener: específico, medible, alcanzable, orientado a resultados y acotados en tiempo. Como conclusiones, debemos intentar que todos los miembros de la organización tengan sus objetivos, ¿vale? Es decir, cada cual en función de sus características. No es lo mismo a un responsable, digamos, de medio ambiente de una gran empresa donde su objetivo no va a ser cambiar las luminarias, sino reducir el consumo de energía en general, y a partir de ahí iremos desglosando en cada uno de los departamentos qué es lo que debe hacer para conseguir ese objetivo orientado a resultados. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos objetivos que es posible que sean difícilmente medibles, pero que o nos lo podamos creer, pero que debemos trabajar hacia ellos. Por ejemplo, queremos conseguir que los alumnos de la Universidad Politécnica tengan una mayor responsabilidad social corporativa, responsabilidad social corporativa de la organización, mayor responsabilidad social, y para ello vamos a hacer una serie de actividades. Eso muchas veces es muy difícil de medir, muchas veces necesitamos unas encuestas que nos podemos creer o no podemos creer, pero es un objetivo que tenemos que perseguir, es un objetivo que los alumnos estén implicados en la protección del medio ambiente, en la reducción de consumo de energía, en tratar mejor, digamos, a determinado tipo de perfil de personas con riesgos de exclusión social. Eso es un objetivo que se debe perseguir, aunque es posible que sea en algunos casos difícilmente medible, pero eso no quiere decir que no lo deberíamos fijar como objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, en función de lo que queramos perseguir, deberíamos tratar que cumpliera las 5 características de los objetivos SMART, digamos, pero asumiendo siempre que hay objetivos que tienen sus limitaciones y que no siempre podríamos llegar a conseguir esto.